Bueno, pues hoy vamos a ver cómo pintamos de una forma sencilla las miniaturas de los escuadrones de Star Wars Armada, que como veis los que vienen pues son muy sosos, vienen sin pintar ni nada, y teniendo en cuenta lo espectaculares que son las naves grandes, pues es una cagada que esté sin pintar, así que vamos a ver cómo lo haríamos. Vale, vamos a usar muchas pinturas para pintar esto a pesar de lo pequeñito que es. Blanco de titán para los droides de los X-Wing. Gris para los X-Wing y para los TIE Fighter. Azul para los motores. Negro para la imprimación y las cabinas. Y luego para los X-Wing, verde, azul, rojo y amarillo, dependiendo del grupo que queramos ponerles. Y gris oscuro para las partes de arriba de las cabinas del TIE Fighter. Luego también necesitamos los pinceles más finos que tengamos. Y palillos, agujas o pinceles milimétricos. Porque las miniaturas son súper enanas. Miden como 2 milímetros cada una, cosa así. Lo bueno que tienen que ser tan pequeñas es que aunque nos queden un poquito mal, pues no se va a notar. Lo malo es que son muy difíciles de pintar, claro. Vamos a empezar con los X-Wing o a la X. Aquí tenéis un escuadrón que ya está pintado. Este es el escuadrón oro. El escuadrón rojo. Y el escuadrón verde. Vale, y ahora vamos a pintar el que falta del escuadrón azul. Paso 1, imprimarlo en negro. Paso 2, con el pincel más fino que tengamos, echamos gris y lo pintamos entero. Bien, sin dejarnos nada. Bien, por todos los lados. No me he dado cuenta que no lo estaba enfocando. Hasta que esté totalmente recubierto de gris. Ahora que ya estará seco, cogemos un palillico y con un poquito de blanco pintamos el astromecánico. Así. Ahora vamos con las partes negras. Lo primero de todo sería la cabina. Sí. Tendríamos la cabina pintada. Ahora las toberas. Esta nave tiene cuatro toberas. Una, dos, tres y cuatro. No es lo difícil que es hacer esto con una cámara delante. Los motores, también cuatro motores, los cuatro motores en negro. Uno, dos, tres y cuatro. Ya tendríamos los cuatro motores en negro. La parte de atrás de los láser también. Una, dos, tres, cuatro. Y en la parte frontal también. Dos, tres y me quedo sin negro. Y cuatro. Vale, pues con el negro hemos terminado. Ahora los motores. Los motores se los vamos a pintar en azul porque se supone que están activos. Uno. Dos, tres y cuatro. Y vale, yo a todos los X-Wing, por una costumbre, una manía que tengo, llamarla así, me gusta pintarles un poquito de amarillo en el pico. Así que vamos a... Con una gotica de amarillo
Le pintamos el pico. Y bueno, ya tendríamos lo que es el cuervo principal pintado. Ahora, como queremos hacerlo del escuadrón azul, pues le pintamos las partes en azul. Voy a usar Macragge Blue de Citadel, el que se usa para los marines espaciales, vamos. Y le vamos dando. Pues los X-Wing normalmente lo tienen ahí, ahí y en las alas. Así que le damos en un lado, en el otro y en las alas. Y aunque no sea una pintura ni mucho menos profesional, pues nos van a quedar bastante más bonitos que como vienen y menos sosos. Aquí tenéis, por ejemplo, veis, siempre me gusta poner el líder del escuadrón en el medio y le hago alguna cosilla. Este tiene un trocito azul más que los otros para distinguirse un poco. Ahora vamos con el TIE Fighter. Como veis, le he dado la vuelta para pintarlo mejor. Y bueno, para este solo vamos a usar gris claro, gris oscuro y azul para el motor. Paso 1, imprimarlo en negro. Paso 2, con poquísima pintura le damos lo que sería la cabina, el motor, los alerones laterales. Y bueno, si vemos que ha quedado excesivamente gris, pues se arregla luego echándole negro en la cabina. Y efectivamente nos ha quedado excesivamente gris, así que vamos a pintarle lo que sería la cabina. Con negro, pasamos el negro por ahí. Y creo que no se ve nada de lo que estoy haciendo porque es tan pequeño que la cámara no lo pilla. Bueno, tendríamos la cabina del TIE Fighter super enano. Ahora el motorcillo de atrás, igual que con el X-Wing. Cogemos azul porque se supone que está activo. Y apañá. Vale, ahora vamos con la parte más complicada en mi opinión. Las alas. Lo primero, vamos a pintarle los bordes. Así. No sé qué se está viendo esto. Así. Vale, pues hay que pintar todo el borde del iPhone. Cuando hayamos terminado, estará más o menos pues así. Vale, ahora hay que pintar las rayas interiores. Las rayas interiores son muy, muy delicadas. Hay que tener mucho cuidado al pintarlas. Así, yo suelo empezar por las dos del centro. Así, y habría que seguir por toda la estructura. Quedará algo parecido a eso. Y ahora hay que repetir el proceso con el ala siguiente. Y para terminar, le damos con gris oscuro en la parte superior de la cabina. Y tendríamos terminado nuestro escuadrón de TIE Fighter. Y ya tendríamos pintados los escuadrones de cazas de la caja básica, los TIE Fighter imperiales y los X-Wing rebeldes.